donde tenemos en la evangelización, ¿verdad? Y de hecho, voy a ver si logro encontrar aquí el dato para darte la primicia, porque bajo este lema, el próximo año nosotros vamos a estar dedicando cada mes a una advocación, a una devoción. El mes de enero, por ejemplo, va a estar dedicado a Nuestro Señor de Esquipula, y como es el Cristo Moreno, pues vamos a tener en cuenta siempre a los excluidos, a los migrantes, a los que sufren, a los del rostro sufriente. El mes de febrero es Nuestra Señora de Lourdes, y vamos a estar dedicándonos a los enfermos. El mes de marzo al Señor San José, y nos vamos a estar dedicando, pues, a como intención, a los padres de familia. En el mes de abril, Nuestra Señora de los Dolores, y vamos a dedicarla a las madres que sufren, a la madre que es maltratada por el esposo, que es maltratada por sus hijos, que tiene un hijo que está fuera del país, que es migrante, que se ha tenido que irse, a la madre de los encarcelados, a toda madre que sufre. En el mes de mayo vamos a estar dedicándolo a Nuestra Señora de Fátima, y la intención es por la paz de Nicaragua. El mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, y por la sanación de los corazones heridos en Nicaragua. El mes de julio al Divino Niño, y vamos a estar orando por la niñez. Agosto, San Juan María Vianney, que es el patrono de todos los sacerdotes, y vamos a orar, y vamos a tener la intención por los sacerdotes religiosos y religiosas. Septiembre, Nuestra Señora de la Merced, y por supuesto vamos a tener en cuenta a los cautivos, a los encarcelados. El mes de octubre, San Francisco de Asís, y vamos a tener en cuenta a nuestra madre naturaleza, madre tierra, la ecología, el medio ambiente. Noviembre, Cristo Rey, y vamos a orar por las autoridades del país. Y en el mes de diciembre, la Sagrada Familia, y por supuesto, pues la intención será la familia.